Hola Marina, ¿cómo estás? Pues fenomenal, Ben, ¿tú qué tal? Very well, thank you, because we're going on holiday tomorrow. Super happy. We're going to have a conversation about that now in Spanish. We'll have captions as usual, select the ones that we've uploaded. And also you can slow us down if you want. And just to say quickly, before we tell you where we're going now in Spanish, just to say, if you're going to a Spanish-speaking country this year, make sure you've got our How to Get Fluent Fast report. There's a link to that under here. Okay, Marina, are you ready? I am totally ready. Question. Of course. Question for you to listen out for while you listen. Where do most Spanish people go on holiday? Where do they go? What's the most common thing to do? Marina, nos vamos de vacaciones mañana. Mañana, qué impaciencia. ¿Has hecho las maletas? Estoy en ello, estoy casi. Casi las tengo ya cerradas. Yo no he hecho nada, no he hecho mi maleta, pero bueno, hay tiempo. ¿A qué hora vamos a salir? 8, 9. 7, 7. No creo, 7. ¿No? Bueno, no las 9 de la mañana. Las 9. Y tenemos que recorrer cuántos kilómetros. Recorrer, ¿cuántos kilómetros? 500 o 6, 530, 550, no llega, sí. A 550. Porque vamos ¿a dónde? A los Pirineos. Sí, a las montañas, que es un poco raro porque la mayoría de los españoles, ¿qué hacen? La mayoría de los españoles va a la playa, es el destino favorito de los españoles. Bueno, tengo que decir que es la playa y si la familia tiene una casa en un pueblo, pues también al pueblo. Es muy común escuchar a los españoles dicen, vamos al pueblo. Me voy al pueblo. Y el pueblo podría ser en el campo, podría ser en la playa, si tienen suerte, pero suele ser el pueblo donde nacieron sus abuelos. Exacto, o sus algún familiar, algún padre o alguna madre, algún abuelo. Pero la mayoría a la playa. A la playa. ¿A tomar qué? A tomar de todo, paella. Paella. Yo sé que tú estabas pensando en la sí, paella. La paella. Pero no, a tomar cañas y a relajarse. Pero nosotros, entonces, ¿por qué vamos a las montañas? Bueno, porque nos gusta mucho la naturaleza y las montañas y caminar en las montañas y el verdor y la abundancia en ese verde, ¿no? Y nos gusta el fresquito. El fresquito. Porque en Madrid, no sé si podéis escuchar, ¿las cigarras se llaman? Cigarras, sí. Ahí de fondo, hace mucho calor otra vez. Sí, está subiendo el calor y aquí se pasa mucho calor por la noche. Y allí dormimos tapados. Con manta. A veces. Hace calor durante el día, pero por la noche se duerme con manta. Bueno, así que yo tengo muchas ganas. ¿Tú? También, claro. Pues venga, vamos a hacer las maletas. Okay, so did you understand or get the answer to the challenge question, where do the majority of Spanish people go on holiday? Marina, where do they go? They go to the beach mainly. Okay, if you're going on holiday to a Spanish-speaking country, make sure you've got our How to Get Fluent Fast report, which you can get with the link under here. We've also got lots of podcasts about travel and traveling, so we'll link to those on the blog post that goes with this video. So also, we shall link to that. Please do leave us a comment. What can people tell us in the comment, Marina? Of course, they can tell us about their holidays. Where are you going on holiday? And where do people from your country like going on holiday? Yes, tell us in Spanish if you can. Or just whether you enjoyed this video. Tell us anything you like. We'd love to hear from you. Sign up for the report via the link below. And we'll be back soon with another video from the mountains. Hasta luego. Hasta luego.